¿Qué anda Nadia? ¿Prendió el fueguito? Ay, ¿habrá cocinado? Ya lo preparé el tupper, pero no. Se quedó en la prendida del fuego, me parece. A ver. No. Me quedé en la prendida del fuego. Les pido mil dis, pero ocupada en otros temas y no voy a llevar ni una tira de asado. Pero decime que comiste algo ahí. Será otra. No esperaba otra cosa de vos. Será otra vez. Sí, yo sí. Qué horrible, Jota. Pero bueno. No, porque me dijeron que estuvo chiquito el regalo de Las Vegas. ¡Ah! Que no te lo merecías. Eso me dijeron los compañeros. Te contaron, regalo, que no regalo. Te contaron mal, Nadia. Te contaron regalo, mal. Regalo, Nadia. No sé si de chiquito, bueno. El programa del chiquito de Buenos Aires, el regalo. Claro. Lo que pasa claro, que... Claro, lo trajo de la heladera, lo que le sobró de la heladera. Sí, lo agarró y lo tremendo. Trajo, porque él extendió el dicho, lo que se compra en Las Vegas, queda en Las Vegas también. Eso no lo trajo. Queda en Las Vegas. Claro. Claro. Yo le voy a meter presión y le tengo fe para el próximo viaje que venga algo un poquito Esperemos. Más contundente. Ojalá, veremos. Ojalá nadie. Veremos. Les quiero contar que ahora sí hay movimiento acá, ya les vamos a mostrar. Y se empezó a mover la previa de Fuego Sagrado y estoy acá con Isis Sanguinetti, la host digital del programa. Quiero saber cuál es esa función, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola Nadia, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo están todos? Bueno, como sabrán o no, pueden seguir las redes Fuego Sagrado. ¿Cómo son las redes? Vamos a repasarlas. Primero de todo, tienen que seguirnos tanto en Instagram como en TikTok, Fuego Sagrado 12, y ahí se van a enterar de todo. Pero tranquilos, porque yo ahora les voy a explicar un poquito qué es lo que hace una host digital. Bueno, mi rol, hay todo un equipo, ahora les cuento más, es poder comunicar a través de las redes un poco, o al menos algo de lo que se vive acá en lo que es el taller de la segunda temporada de Fuego Sagrado. Bueno, vamos charlando con asadores, el jurado, los chicos, el equipo, filmamos bloopers, hacemos juegos, o sea, nos entretenemos. Todo lo que la gente no ve, lo que se pierde en el programa, lo ven en las redes. Así es todo el detrás de cámara. O sea, pasa eso y mucho más, tenemos muchas cosas, suceden muchísimas cosas, además de cocinamos con JJ, bueno... Si quieren saber más, Te voy a pedir que vos nos guíes y nos muestres un poquito de la escenografía. Por ejemplo, mostranos los diferentes lugares que tenemos. Mira, Nadia, te cuento. Por acá a la derecha, verán, está la zona de eliminación. Acá son tres parrilleros, que es cuando... Acá es donde nadie quiere venir. Este es el lugar del Vámonos terror. Vámonos de acá. Es el lugar del terror. Esta es la sección, bueno, cuando quedan eliminados tienen que cocinar ahí. Por aquel lado, se mantiene la mística acá en el acá taller. Acá me encanta, ¿no? Porque acá tenemos todas las cámaras. Acá ahora hay cámaras, pero bueno, atrás de esa pared está el spot de JJ. Ah, exclusivo. Exclusivo, hace unas comidas que, bueno, ahí las estarán viendo todas las recetas. Otra vez. Ojo la grúa, porque esto es en vivo, ¿eh? Están preparando todo. Tenemos a todos los compañeros trabajando, ya los pueden ver ustedes. Y hoy jueves... Se enciende el fuego sagrado. Claro. Pero bueno, les cuento un poco más. Acá, por este lado, verán distintas mesas. Está el sector de iluminación, el sector de sonido. Por allá el sector de redes. Bueno, está Casmu, que es muy importante. O sea, viste, a veces uno cocinando, se quema un poquito. Cualquier cosita que pase, todo, atención rápida. Todo bajo control. Bueno, allá está el sector de control. Ahí saluden. Todos están trabajando desde temprano, escúchenme. Todos pronto. Así labura, Luisito, te falta el mate nomás. Bueno, para acá, si ven para este otro lado de la izquierda. Bueno, acá chicos, manden saludos. Hola. Sevilla, queremos un saludo de tu parte. Bueno, si seguimos por este otro lado, podemos ver que está la tienda de Fuego Sagrado. Esta parte me encanta. Acá puedo llevarme algo para Jocas, que estaba reclamando una verdurita, una lechuguita. ¿Te sirve, Diego? Puede ser. ¿Le mandás? Algo más contundente, capaz. Algo más contundente para esta hora de la mañana. Con una lechuguita no hacemos nada. Es lo que pude conseguir. Bueno, ven acá tenemos frutas, verduras. Bueno, de todo un poco. Acá los chicos... Vienen y eligen todo, por ejemplo. Esto es de verdad. Quiero mostrar. Vamos a mostrar. Sí. Esto es posta, ¿me entienden? Mira, Diego, acá tengo lo que te voy a llevar. A ver. Un morrón. Cotizaba antes, los morrones cotizaban, ahora están un poco más abajo. Me olvido de nuestro micrófono. Algo que tienen que tener claro es que todo lo que ven es así como sucede, todo. Los tiempos, los productos, los asadores, bueno, salen desacatados en búsqueda de los productos. Claro, agarran lo que pueden y bueno, lo que no queda por fuera. Y bueno, después si vemos para este lado, sí. Acá está el jurado y
podemos ver que están las parrillas, que este es el set principal. Acá sucede la magia. Acá los asadores encienden el fuego y sacan unos platos que, bueno, te morís. Y para el programa de hoy, porque hoy empieza la posta. En el primer programa empezamos a ver, bueno, todos los que querían entrar o ellas están... Los que van a participar, ¿qué vamos a ver hoy 21 a 15? Bueno, hoy 21 a 15, si como decís tú, Nadia, se divide el grupo y vienen 9 participantes, lo que significa hoy 9 y el otro jueves otros 9. Y bueno, tienen que verlo, no les voy a adelantar, No puedes adelantar mucho, pero pará. No les voy a contar una nada. Una cosita si la gente se queda prendida en la casa. Bueno. Algo del desafío de hoy, ¿con qué va a tener que ver? Bueno, chicos, entonces vayan a comprar las carnes que más les gustan, enciendan el fuego que hoy se van a deleitar. Con la vista, ¿eh? Y otra cosa, ¿qué diferencias tiene este Fuego Sagrado 2 con respecto al primero? ¿Qué cosas nuevas vamos a ver? Bueno, como verán, estamos acá en el taller. Imponente. Es divino y es muy... bueno, antes estábamos en la Bagua de las Chacras, que se mantiene, obviamente, la esencia de lo que fue sagrado, pero nos renovamos con el lugar y nos venimos con alguna que otra cosita nueva, que eso es importante destacar. Este lugar tiene mucha mística. Sí. Y bueno, también todo lo que es, queremos fortalecer el concepto de lo que es aprendizaje, poder enseñar por el lado de lo que es la cocina, JJ por un lado en toda la parte de redes, dando tips, piques para cocinar desde dulce, salado, salsas, todo golosinas. Y bueno, ni que hablar el jurado, pudiendo dar piques cuando están los asadores cocinando, para uno después poder cocinar en casa, además de darte ideas, tener algo más gourmet en el plato en nuestras casas. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Nadia, gracias a ustedes y bueno, esperamos a todos hoy, 21 y cuarto, prendidos a la tele. Bueno, ahí teníamos toda la previa de Fuego Sagrado. Yo creo que la gente en la casa tiene que haber quedado enganchada. Hoy 21 a 15 vamos a estar todos viendo qué sucede en Fuego Sagrado. Tremendo recorrido hicimos. Por supuesto. Vimos todo el detrás de cámara. Voy buenísimo. Agarrá, sí, la naranja y el morrón Diego. Para Diego. Sí. Voy para ahí. El morrón una verde. Naranja y un morrón. Te claro. Llevo. Para exprimir vamos. La naranja. Un beso grande para Vale. Que está ahí atrás. Beso está ahí atrás, todos. Vale. Está ahí atrás, Vale. Chao, bella. Está ahí metiendo mano en la heladera. No veo para atrás, señor. Vale. Le mando sí. Besos para todos. Vale, Lina. Besos de focas. Ahí está saludando. Qué tremendo, qué trabajo. Hasta mañana. Gracias. Chao, Nadia, un beso. Gracias, Nadia, beso grande. Gran trabajo. Bueno, a vos se te cae el súper encima, pero te muestran así lo que tenés que cocinar y tenés un minuto para tratar de... A ver, ¿con qué es lo que voy a hacer? ¿Qué preparación? ¿Qué ingredientes? Y después vas y te encontrás y decís ¡ah! No. Es una locura. Y no prepares una ensalada de lechuga y no, ni morrón relleno tampoco. El morrón relleno tampoco. No,